vamos con todo lo que acontece a nivel nacional, muchos ojos puestos en los nombramientos, en esos decretos de Luis Abinader. Ya conformó su gabinete, esos ministros que le acompañarán en estos 4 años de gobierno, a menos que no pase nada, que alguno de ellos tenga que tomar una licencia o presentar alguna renuncia o que se tenga que remover, que haya que hacer algunos cambios en ese juego de dominó que tiene el presidente Luis Abinader, pero sí continúan esos nombramientos ya en direcciones, en viceministerios y demás. Entonces, en el día de ayer, el presidente Luis Abinader continuó con esa serie de designaciones. La primera de ellas que anunció a través de sus redes sociales fue la de Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara, quien tenía un buen tiempo alejado, al menos de esas funciones en el Estado. Exactamente 20 años tenía Guido Gómez Mazara y ahora lo nombran como presidente del Indotel. Guido Gómez Mazara fue consultor jurídico en la gestión de Hipólito Mejía en el 2000 al 2004 y luego de eso no estuvo en una función del Estado como tal, aunque sí estuvo bien ligado al Partido Revolucionario Dominicano y ya luego al PRM. Lo más reciente o parte de lo más reciente, al menos a nivel de partido, que vimos de parte de Guido Gómez Mazara fue esa especie de enfrentamiento que tuvo con Luis Abinader en su momento por esa presidencia del PRM, para tener ese poder dentro del PRM. En ese momento él tan solo sacó, cuando se presentó como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, en ese momento obtuvo un 5.56 de los votos en las primarias. Ese fue el resultado de Guido Gómez Mazara. Se presentó ante el candidato de Luis Abinader como un otro candidato, otro posible candidato, pero lamentablemente no obtuvo, al menos para él, no obtuvo ese puesto. Y luego se quedó ahí rondando bien cerca del Partido Revolucionario Moderno hasta esta designación con la que se incorpora oficialmente al Estado. Otra designación que por igual vimos en el día de ayer fue la de Josefa Castillo. Josefa Castillo, que estaba a cargo de la Superintendencia de Seguros, ella pasa ahora a la AINAIPI, esa institución que trabaja con la niñez aquí en República Dominicana y de la cual varios, si nos ponemos a buscar, y yo eso lo analizaba anteriormente, si ponemos a buscar un poco sobre la historia de esa institución, veremos que tras ella hay varios señalamientos sobre casos de corrupción en el tema de contrataciones de, por ejemplo, kits escolares, cuando estaba a cargo Berlinesa, la viuda de Juan de los Santos, y así varios casos que si hacemos una búsqueda breve en internet nos arrojará esa institución. El INAIPI, una institución clave, al menos en lo que respecta a los niños, y en la que Josefa Castillo pasaría ya a formar parte como la titular de esa entidad. Seguimos con esa serie de designaciones, porque Luis Abinader hizo varias designaciones en el día de ayer. La otra persona que puso como director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Suena bastante largo el nombre, pero es básicamente ese fideicomiso para la gestión de residuos sólidos. Ahí está Priamo Rafael Ramírez. En el caso de Priamo Rafael Ramírez, él ocupa el puesto que anteriormente tenía el que ahora es ministro de Medio Ambiente, Armando Paino Enríquez. Recuerden que hay una serie de cambios que realiza el presidente Luis Abinader incluso desde antes de posicionarse el pasado 16 de agosto. Entonces, el ministro de Medio Ambiente actual, Armando Paino Enríquez, era quien ocupaba ese puesto de que ahora ostentará el señor Priamo Rafael Ramírez. Ustedes se preguntarán en sus casas, bueno, ¿y qué es el fideicomiso privado, público-privado, para la gestión integral de residuos sólidos? Básicamente, es una de esas iniciativas que combina a la empresa privada con el Estado
para gestionar los residuos sólidos aquí en República Dominicana. Si nos ponemos a ver cómo se describe, vemos que busca promover una gestión integral y eficiente de los residuos sólidos a nivel nacional. Esto, la gestión de residuos sólidos aquí en República Dominicana, ha sido un dolor de cabeza durante años. Vemos cómo hay problemas con la recogida de basura, cómo hay problemas con los camiones, con las empresas. Pagamos apenas en este pasado año, en 2023, unos 43 millones de dólares a la empresa Lajún por el vertedero de Duquesa. Entonces, imagínense ustedes que aunque veamos la basura ahí, digamos, ah, eso es basura, no importa, en realidad es un negocio grande aquí en República Dominicana y en el cual hay muchos intereses. Otro nombramiento del día de ayer fue al señor Milcíades Franjul Pimentel. A él lo designan como enlace de las iglesias evangélicas ante el Poder Ejecutivo y coordinador del Gabinete de la Familia. Anteriormente, ¿qué posición ocupaba Milcíades Franjul? Él era senador de Peravia, agotó el periodo de 2020 a 2024 y se llegó a no enfrentar directamente, pero sí en cierto modo con el actual senador por esa provincia, Julito Furcal, pero ya luego le pasó su apoyo a este señor Julito Furcal y ahora lo designa el presidente Luis Abinader en este enlace de las iglesias evangélicas ante el Poder Ejecutivo y coordinador del Gabinete de Familia. Cuando me dicen a mí, por ejemplo, enlace de las iglesias evangélicas ante el Poder Ejecutivo, pues no es una posición que se conozca tanto, al menos a nivel más amplio de lo que realiza en esa designación, pero trabaja muy de cerca con las iglesias evangélicas. De si está o no esto acorde a un Estado que sea más amplio, que no tenga algún tipo de preferencia o algo con una que otra iglesia, bueno, eso habría que analizarlo un poco. Generalmente en República Dominicana la iglesia como tal tiene mucho peso, se ha visto con la iglesia católica, entonces aquí hay un enlace de las iglesias evangélicas. Otra persona a la que nombraron, bueno, que se hizo oficial su nombramiento fue Noel Octavio Suberví. Noel Octavio Suberví pasa a ser el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste. Director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste, el INDESUR. Él fue alcalde de Barahona, pertenecía al PRD. En el 2023, en febrero, el PRM lo juramentó junto a una serie de alcaldes. Recuerde que eso es una práctica que realiza uno que otro partido que esté en el gobierno, que juramenta alcaldes, los pasa de un lado a otro. Entonces, en el caso de este señor, de Noel Octavio Suberví, él pertenecía al PRD y hubo un grupito de alcaldes que el PRM gestionó, que designó como parte de las filas de ese partido, y en esas filas estaba también este señor Noel Octavio Suberví. Cuando uno ve estas designaciones, vemos estos nombres de direcciones y de entidades del Estado que no suelen ser tan conocidas. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es el Instituto para el Desarrollo del Suroeste? ¿Para qué sirve eso? De acuerdo al sitio web de este instituto, vemos que es una entidad pública que abarca a una serie de provincias del suroeste. ¿Cuáles son esas? Azua, Bauruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales y San Juan. Se supone que esta entidad trabaja de cerca con estas provincias en el desarrollo de esa región. Entonces ahí está el señor Noel Octavio Suberví. Seguimos porque hubo varios nombramientos. Está Frank Alejandro Erasme Soto. En el caso de Frank Alejandro Erasme Soto, él pasa a ser director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Él anteriormente ocupaba la posición de director en el INDESUR, que es el Instituto de Desarrollo del Suroeste. Entonces ahora pasaría a formar parte de esta unidad de proyectos de desarrollo agroforestal, que de acuerdo a lo que indica el sitio web de la misma, dice que se ocupa de coordinar
y supervisar la implementación de los proyectos de reforestación y desarrollo sostenible aprobados por el presidente de la República. Son entidades importantes, pero que no suelen ser tan conocidas como un ministerio o alguna otra dirección que tenga más peso en la opinión pública. Otra persona a la que designó el presidente Luis Abinader mediante decreto es Rodolfo Valera Grullón. Rodolfo Valera Grullón pasa a ser el director de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País. Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País. Él anteriormente era alcalde del municipio de San Luis. Eso es lo que resalta cuando hacemos una búsqueda sobre este señor Rodolfo Valera Grullón. Y otra persona también designada es el señor Carlos Modesto Guzmán. En el caso de Carlos Modesto Guzmán, él pasa a ser director general de la Dirección General de Desarrollo a la Comunidad. Director general de la Dirección General de Desarrollo a la Comunidad. El caso de ese señor, de Modesto Guzmán, es muy interesante porque él fue designado por decreto en 4 décadas distintas. Esto es un dato que a mí me llamó bastante la atención. Por ejemplo, él inició en el estado durante el gobierno de Balaguer. Él era director del Imposdom. Y luego, en los gobiernos del PLD, él ocupó también varios cargos. De esos 20 años que duró el PLD en el poder, él estuvo 19 años como designado en diversas instituciones. Y luego vemos que él regresa, por ejemplo, con Danilo Medina, cuando lo confirma. Luego de agotar ese periodo en los gobiernos de Leonel Fernández, él regresa en 2012 con Danilo Medina, lo ratifica de nuevo en esas designaciones que él tenía. Y ahora pasa a estar en el PRM como en la Dirección General de Desarrollo a la Comunidad. Es muy interesante uno hacer esa búsqueda de estos políticos para ver un poco su historial y cómo se han desempeñado a lo largo de los años. Seguimos con Hilario de la Cruz González. Hilario de la Cruz González pasa a ser titular de la Reserva de la Policía Nacional. Él es un abogado general retirado de la Policía Nacional, y esa Reserva de la Policía Nacional es un organismo que tiene como misión apoyar a la Policía Nacional en todas sus operaciones. Entonces, de acuerdo a lo que vemos aquí, es ese organismo que sirve como una especie de base a la Policía Nacional. Cuando uno ve también esta serie de entidades, esto nos hace pensar en la necesidad de disminuir un poco la carga que tiene en cuanto a instituciones el Estado. Claro, viendo la preeminencia de una y otra, pero como que nos pone a pensar un poco. Y tenemos a Augusto Virgilio de los Santos como director del CIUBEN. El CIUBEN, esa institución que tanto ha dado de qué hablar, el Sistema Único de Beneficiarios. Ahí pasa el señor Augusto Virgilio de los Santos, quien anteriormente se desempeñaba como director de Estadísticas Económicas en la Oficina Nacional de Estadísticas, y ahora estará al frente del Sistema Único de Beneficiarios. Varios decretos se espera que en los próximos días el presidente Luis Abinader continúe con esta serie de designaciones. Hay mucha gente que está esperando, que no se aparta de ese celular para ver si le toca, después de todo el trabajo que hicieron en la campaña y de que apoyaron, están esperando ese nombramiento a lo interno y a lo externo también del PRM. Y algo relevante, bueno, ahí podemos apreciar en pantalla esos decretos en viceministerios, porque además de los que yo les mencioné aquí, están también esos viceministerios. Así que hay mucho de qué hablar en los próximos días con relación a los decretos. Antes de irnos a la pausa, quisiera comentarles también brevemente sobre esta reunión que sostuvo el PRM en el día de ayer, donde si bien se habló sobre las reformas, una especie de jalón de oreja a esos diputados que estaban como que, ah, no, yo no quiero que disminuir, etcétera. Ahí el presidente Luis Abinader realizó algunas conversaciones con estas personas, pero sí quisiera resaltar el hecho de que
el PRM anunció que creará una comisión para cubrir una vacante en la alcaldía de La Vega. Recuerden que en estos días el alcalde de La Vega, que obtuvo el puesto con un 77% del voto de la gente de La Vega, Kelvin Cruz, renunció para pasar al Ministerio de Deportes, ya luego de que el presidente Luis Abinader le pidió que ocupara esa administración. Y entonces la señora Amparo Custodio, del Frente Amplio, fue quien es la vicealcaldesa, bueno, era la vicealcaldesa. Ella renuncia porque dice, no, yo no me voy a prestar a eso porque la gente no votó en realidad por mí, sino que votó por Kelvin Cruz. Ahora está en ese puesto de manera interina como alcalde el señor Joel Martínez, quien es el secretario del Cabildo de La Vega. Pero quisiera irnos a la pausa dejándoles a ustedes esta reflexión. Porque el PRM dice en su reunión de ayer que ellos van a hacer lo posible porque esta situación esté clara y por designar a una persona a cargo de la alcaldía de La Vega. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que en República Dominicana la gente acuda, se pare de su casa un domingo o cualquier otro día, vaya a votar, confíe en la propuesta de un candidato, ese candidato gane con un 77% de los votos y que luego le digan, ¿tú sabes qué? No, ese no es el candidato que va otra persona, el voto tuyo prácticamente no sirvió para nada, el hecho de que tú vayas a votar no importa porque puede ser que cambie eso una vez ya esté ese, ya tengamos esa plaza asegurada. Entonces, pienso que es un relajo, literalmente es un relajo y una falta de respeto a todo aquel que vote, que ejerza el derecho, el deber que le corresponde y que luego le salten con otra cosa. Pero luego de la pausa conversaremos mucho más sobre este tema y sobre las reformas con nuestra invitada del día de hoy, María Teresa Cabrera. Ella es ex candidata a la presidencia por el Frente Amplio y también una representante de muchos años del sector educativo. Vamos a la pausa y regresamos en breve.